Muy buenas amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Espero que estéis todos y todas muy bien y bienvenidos a un nuevo juego de terror corto llamado Un Curse, que significa no maldito. Y la descripción del juego pues dice lo siguiente: dice, adéntrate en el escalofriante mundo de Un Curse, un juego de terror trepidante que podría a prueba tu coraje y tu valor. Después de 3 meses de llamadas sin respuestas, Alex regresa a casa de su abuela y descubre una escena aparentemente pacífica. Sin embargo, un giro repentino de los acontecimientos hace añicos la tranquilidad. Después de tomar una siesta, Alex se despierta y encuentra la casa abandonada y cubierta de sangre en un silencio inquietante. Y su abuela no está por ninguna parte. Ok, eso es lo que dice la descripción del juego, y vamos a darle, bueno, es una demo, vamos a probarla. Vale, y aquí aparecemos. Tenemos aquí una pintura. Tal vez la abuela con el nieto, ¿no? Cuando era más joven. Sí, mi pintura favorita de mi abuela. Vale, la pintura favorita de su abuela. Grandma, I'm home. Dice, abuela, ya estoy aquí. Had to come visit since you don't answer my calls. Dice, he venido a visitarte ya que no contestas a mis llamadas. Hay un cajón aquí abierto. La abuela, vamos a ver si está por aquí. This brings back so many memories. Abuela, está cerrado. Probably get some rest. Dormir, lo que decía en la descripción del juego, que tomamos una siesta, ¿no? Okay. Hostias, la casa ha cambiado, ¿eh? La casa ha cambiado, lo que decía también lo de la descripción. Ahora está vieja y polvorienta y destrozada, vale. Mira el techo. ¿Abuela? Dice, ay, mi cabeza. Que me duele la cabeza de dormir. Aquí hay algo, una linternita, bien. ¿Cómo la enciendo? ¿Cómo la enciendo, please? Ah, vale, usar. Joder. Vale, tenemos hasta menú. Hostias. Tenemos menú y todo, tío. Mira, la vida, 100%. O sea, podemos morir, ¿no? Pues no me gusta eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Y se la gaso? ¿Dónde está esto? Music coming from. Vale. Suena aquí. Vale, hemos cogido el muñeco. Hostia, cucarachas. Y mira cómo está esto. Hostias. Qué locura. ¿Abuela? ¿Abre o no abre? Ah, sí, sí abre, ¿eh? ¿Abuela? ¿Estás por ahí? La casa ha cambiado mucho, ¿eh? Está todo tapiado. Hostia, ¿cómo está? ¡Hostias!
Creo que pone, tú eres el siguiente, ¿no? Tú eres el próximo. El próximo que va a morir, ¿no? Uf, uf. Esto no mola nada, pero nada de nada, ¿eh? Y tampoco me mola los lagazos que me está pegando el juego, no sé por qué, está mal optimizado. Está pegando tironcillos, ¿eh? Vale, le he quitado el anti-slaling, ese es raro. A ver si así no me pega tirón. Y se ve hasta mejor ahora, ¿no? Vamos a probar así. Así que se ve mejor ahora. Are you here? Pega tirones igual. Is anybody here? Hola. ¿Usted cómo está esto? ¿Aquí ha pasado algo raro? La abuela que comía manos de gente y personas, por lo que veo. Madre mía, mi abuela, ¿qué le ha pasado a mi abuela? ¡Ay, he muerto! ¡Ay, Dios! What the hell? Who is this? Madre mía. Esto no mola, ¿eh? No mola nada. Eso no me ha gustado. Pero nada de nada. Un torso. Hostias. Una llave. Examinar. Vamos a examinarla. De que sea esta llave. Key 01. Solo pone eso. Vale, píllala. Tenemos una llave. También tenemos cadáveres. Eso también. ¿Y qué será esta llave, tío? 01. También hay una subida aquí arriba, ¿eh? La verdad es que no me apetece nada subir. Pero si no hay más remedio, ¿no? ¿Abuela? ¿Estás bien? ¿Abuela? Esta puerta se abre. Pues sí, no sé abrir las puertas yo. Soy muy malo abriendo puertas. ¿Y este? Esto está cerrado. Solo se abre este. ¿Podemos abrirla? ¿Please? ¿Mejor? Es para acá. Ok. Hostia, una cucaracha gigante, tú. ¡Uy! Madre mía. Pensé a mí que hay un cadáver ahí. Hostias, esto es un ritual, ¿eh? Hostia, una tabla de Ouija. Mi abuela hacía cosas raras, ¿eh? ¿Abuela? ¿Está mi abuela? No creo, ¿no? Hostias. Mamma mía, lo que hay aquí.
Vamos a mirar a ver qué le dice la nota, porque hay una nota aquí. No sé si voy a poder leerla. A ver, ¿se puede hacer zoom? Vale. A ver si podemos traducirla más o menos. 5 del 8 de 2023. Mi querido Alec, te he extrañado mucho y sé que encontrarás esta carta cuando vengas a buscarme. Desearía poder estar allí para tu cumpleaños. Han estado sucediendo cosas extrañas, cosas que no puedo explicar. Siento que hay algo dentro de esta casa y dentro de mí. Se mueve y ya no siento que tengo el control. Algo se le ha metido a la abuela, tío, algún espíritu. Tengo miedo. Sé que vendrás a ver cómo estoy, pero ten cuidado. Esta casa ya no es lo que era, y yo tampoco. Con amor, siempre tu abuela. Why didn't she tell me this before? Se me han puesto los pelos de punta, tío. Necesito un arma. Bueno, aunque un arma contra un espíritu no me va a valer de nada, tío. Hostias. ¿Y ahora qué hago? Yo me iría, tío. ¿Me podré ir? Lo más lógico es irse de aquí, ¿eh? Pero me gustaría saber dónde está mi abuela. ¿Qué es esto? Una llave. ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Eres tú? Madre mía. Where did she go? Am I dreaming? Is this even my grandma's? Ey, ey, ey. ¿Qué suena? Vale, hemos usado la llave que hemos cogido. ¿O no? ¿Abuela? ¡Ay! Ya no está. ¡Hostias! Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Una pelota de billar, ¿no? ¿O de qué? Pues de lo que hemos visto antes, hemos visto un juego que esto es para... ¡Ay! ¿Abuela? Uf. La abuela seguro que es para esto, tío. Vale. Ah, más, ya le metí la bolita. Yo sabía que era para algo de eso, tío. A ver, ¿cómo hacemos? Hostias. Uy, uy. Vuelvo a empezar. Vale, hay que resolver este acertijo. Y se ve que no va a ser nada fácil. A ver. Si veo que tardó mucho, pues era un corte. Pero a lo mejor lo hago rápido, ¿eh? A ver. Es más, yo tengo uno. Tengo uno de estos. ¿Real? ¡Ah! Se me ha caído. Venga, venga, que se puede, se puede. No es tan difícil, ¿eh? Sí. Perfecto. No es tan difícil. Venga, venga, venga. Vale, vale, vale. Ok, con tranquilidad.
Cuidado, cuidado con esa curva. Esa curva es peligrosa. Pero... Vale. Ok, estamos llegando, ¿eh? Dime que sí. Ahí está. Llave. Llave 4. Ok. Estoy seguro que es para esto. Vale. Hola. Este cuadro está por todos lados, tú. No pinta bien esto, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, la buena! Y termina aquí. ¡Wow! Está guapo el juego, tío. Está muy chulo. La verdad es que me ha gustado bastante, tío. Lo único que le hace falta un poquito más de trabajo al juego. Ya que en algunas partes pega tironcillos, ¿no? Un poquito de optimización. Pero muy chulo, ¿eh? Me ha gustado un montón. Si os ha gustado a ustedes también, compartidlo con vuestros amigos. Dejadme un like. No olvidéis comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor, ya sabéis. ¡Chao! ¡Congratulations!